Permitir a estudiantes acudir a las escuelas con cabello teñido o largo representa una oportunidad para analizar el tema de la disciplina y el reglamento, consideró el especialista en educación Juan Carlos Yáñez Velasco. Dijo que se trata del derecho humano que tienen los niños y niñas a vestir y ser como quieran, siempre y cuando no falte al orden y al respeto a los otros. Que revisen los reglamentos escolares, los códigos que regulan el comportamiento. Y me parece que sería la ocasión más propicia para incluir a los muchachos, a los niños, a los adolescentes en el análisis del reglamento. También es la oportunidad para que se fortalezcan los valores, el respeto y límites que deben existir en los planteles educativos, pues estos permisos se pueden prestar a hechos de discriminación, agregó el académico de la Universidad de Colima. Por ejemplo, ¿cómo tenemos que comportarnos las personas de esta escuela para ser respetuosos con nosotros? ¿Cómo hacemos para crear un ambiente de libertad y de respeto a la integridad? Esto no significa que las escuelas serán el espacio donde todos podrán hacer lo que quieran, pero sí es importante que los menores sean escuchados y así llegar a un consenso, pues de acuerdo con Yáñez Velasco, esto podría favorecer en la educación, en la participación y el compromiso del alumnado. Karina Solano, Mega Noticias.